Hola, ¿qué tal? Veamos este problema de campo eléctrico. Nos pide determinar la magnitud de campo eléctrico en un punto donde se coloca una carga de 7 microcoulombs, la cual recibe una fuerza de 5 por 10 a la menos 3 newtons. Entonces, siempre recomendado extraer tus datos, colocarlos aquí del lado izquierdo para ir formulando la solución. Entonces, primero, datos, ¿qué tenemos? Bueno, nos dan en este caso la carga. En este caso, en campo eléctrico, recuerda que se llama carga puntual o también denominada Q sub cero. Me dice que son 7 microcoulombs. Esto se expresaría el prefijo micro. Recuerda que micro es 7 por 10 a la menos 6 coulombs. Listo. ¿Qué más tenemos? La fuerza. Entonces, la fuerza que se aplica en este campo eléctrico o que experimenta, en este caso la carga, es de 5 y lo tenemos ya en notación de base 10. Por 10 a la menos 3 newtons. Listo. Entonces, para esto nos damos cuenta que nos pregunta solamente por la magnitud de campo eléctrico. Es decir, nos pregunta E. ¿A cuánto equivale E? Para esto, con estos tres datos, tienes que recordar cuál es la definición de campo eléctrico. Recuerda que cuando tú tienes, voy a poner aquí un dibujo un poco sencillo. Cuando tú tienes una carga aquí puntual, Q sub cero, colocada en un punto, ¿sí? Y esta, a su vez, experimenta, en este caso, una fuerza, ya sea de atracción o de repulsión, en este caso la fuerza normalmente es una fuerza vectorial, entonces se entiende que está inmersa dentro de un campo. A este campo de fuerza le vamos a llamar el campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico es la fuerza que experimenta una carga. Por lo tanto, si ya nosotros entendemos la definición, podemos también entonces colocar su fórmula. La fórmula, vamos a ponerla aquí abajo. El campo eléctrico, así, de manera vectorial, es igual a la fuerza, que también es vectorial, que es ejercida en una carga eléctrica, en un punto. Entonces, esto de acá sería mi fórmula. En este caso yo no tengo vectores, vamos a aplicarla directamente. Ahora, ¿cómo la aplicamos directamente? Pues solamente hay que sustituir los datos, hacer operaciones y listo, ahí tendrás la solución. Vamos a hacerlo. Como me pide campo eléctrico, voy a poner E. En este caso, la fuerza, que serían los 5 por 10 a la menos 3. No voy a colocar las unidades, tenemos newtons entre coulomb, entonces ahí tendré lo que sería nuestra unidad. Y abajo tendría la carga que son 7 por 10 a la menos 6. Listo. Date cuenta que si lo colocamos así, únicamente resolvemos estas operaciones con la calculadora y tendremos ahí el resultado. Si hago esto, me da 5 entre 7, nos da esto. Voy a ponerlo acá, que es punto 714. Ahora, esto es por 10 a la 3. Voy a ponerlo así, por 10 a la 3. Ahora sí, acá me interesa identificar cuáles son las unidades. Arriba son newtons, entonces la unidad siempre va a ser newton, sobre abajo la carga que son coulombs, entonces sería newton sobre coulomb. Nos va a quedar así. Ahora, si eso ya te queda de esta forma, date cuenta acá lo que hicimos. 10 a la menos 3 entre 10 a la menos 6. ¿A cuánto equivale? Recuerda que quedaría por 10 y menos 3. Y hay que restar el exponente de abajo, que es menos 6. Pero restándolo quedaría menos 6. Lo cual, pues, ahí quedaría un cambio de signo. Date cuenta aquí que nos quedaría menos por menos más. Y me quedaría más 6. Ahora sí, menos 3 más 6 te da este 3 positivo que tenemos en el exponente del 10. Ahora sí, ya tenemos ahí prácticamente ya la solución. Vamos a colocarla de manera ya correcta. Nuestro resultado sería que es campo eléctrico. Sería, yo lo tengo así, lo puedo poner aquí utilizando un poco de notación científica como 7.1, utilizando la calculadora. Me quedaría 7.1 por 10 a la 2 newton sobre coulomb.
Ahí tenemos ya nuestro resultado. Este ejercicio sigue viendo más ejercicios de esta lista de videos sobre el tema de campo eléctrico y avanza en los ejercicios de más complejidad. No te vayas todavía, crack. Si deseas profundizar más en ese tema, aquí están estos videos con contenido excelente. Te recomiendo también suscribirte a nuestro canal para aumentar tu éxito académico. Y si deseas más contenido exclusivo, te recuerdo y te recomiendo unirte a miembros del canal, en el cual ya tenemos varios cursos exclusivos para ti. Recuerda que tu apoyo es lo que hace posible este canal.